to Hogwarts. Where you seek snitches and summon spells. Where you discover your destiny. And become Harry Potter in the video game Harry Potter and the Sorcerer's Stone from EA Games. Rated E for everyone. Como habré dicho en un video pasado, la década de entre los 90 y los 2000 estuvo repleta de videojuegos que fueron basados en películas. Como ya dije antes, jugué varios de estos. Y uno de mis favoritos de la era del PlayStation es, sin lugar a duda, Harry Potter and the Philosopher's Stone. No había nada en el cielo estrellado esa noche que hiciera sospechar las cosas extrañas y misteriosas que irían a suceder pronto. Mientras los confiados Muggles dormían, una enorme moto con un gigante montado aterrizó en la oscuridad. El gigante, llamado Hagrid, dejó un bulto envuelto en sábanas en la puerta del número 4 de Private Drive. Dentro había un bebé acurrucado. Harry Potter, el niño que vivió. Durante los siguientes 11 años, Harry vivió con sus horribles padres adoptivos, los Dursleys. Hasta el día en que el destino le hizo llegar una carta invitándolo a asistir al colegio Hogwarts de magia y hechicería. Hagrid llevó a Harry al callejón Diagon para comprar una lista de material escolar de lo más raro. Poco después, Harry tomó el expreso de Hogwarts en el andén 9¾, dejando el mundo Muggle bien atrás. Harry se sentó bajo el sombrero seleccionador, esperando que sería elegido para entrar en Gryffindor y no en Slytherin. En Slytherin no, ¿eh? Le susurró al oído el sombrero. Podría ser genial, todo está aquí en tu cabeza y Slytherin te ayudará a alcanzar la gloria. ¿No? Bueno, pues si estás seguro, mejor que sea Gryffindor. Desarrollado por Argonaut Games, los mismos que nos trajeron Star Fox y Star Fox 2 para el Super Nintendo, junto al chip Super FX, Harry Potter and the Philosopher's Stone es un videojuego action-adventure con temáticas de plataforma y distribuido por Electronic Arts para el PlayStation. El juego comienza narrando la historia de Harry y luego cómo es su vida de aventuras en Hogwarts, hasta su confrontación con Lord Voldemort. El castillo es explorable con ciertas partes bloqueadas hasta que se avance en la historia. La historia del juego sigue una mezcla entre lo sucedido en el libro y la película con ciertas modificaciones. La más notoria de estas es la parte en la que Harry acompaña a Hagrid al callejón Diagon casi al final del juego por unos ingredientes para el huevo de dragón. Pero no podemos comprar nada sin dinero. Ve a Gringotts para sacar nuts, sickles y galeones. Griphook te los dará. Si me necesitas, estaré en el caldero chorreante tomándome unas cervezas de mantequilla. ¡Nos veremos cuando hayas terminado! Segmentos como el Quidditch, clases, puzzles y otras temáticas están incluidas, así como los diferentes hechizos que Harry debe de aprender para continuar con su aventura. Estos hechizos son accesibles bajo una serie de comandos que se deben de implementar. También hay ciertos coleccionables como lo son las tarjetas de brujos y magos famosos, las grajeas Bertie Bott
los puntos para Gryffindor y las recompensas de los hermanos Weasley, que están distribuidos alrededor del castillo. Basado en la película, que a su vez está basada en el primer libro de la franquicia, Harry Potter y la Piedra Filosofal se convirtió en el primer videojuego de la serie lanzado por Electronic Arts. Durante nuestra aventura controlaremos a Harry mientras tratamos de completar una diversa serie de tareas, o hacer una serie de misiones o tareas para los otros compañeros de la escuela. Jugué por primera vez esta versión del videojuego allá en el lejano 2003, y a pesar de no haber jugado ninguna de las otras versiones, tal como las versiones para el Game Boy o las versiones remasterizadas para las consolas de entonces generación actual, diferentes versiones fueron desarrolladas para diferentes plataformas para el lanzamiento de la película en noviembre de 2001 y febrero de 2002 en el caso de la versión de Mac. En 2003, el juego fue relanzado para las consolas de entonces nueva generación usando los gráficos y elementos de su sucesor, Chamber of Secrets o la Cámara Secreta, algo que fue muy criticado para los analistas de entonces. His agents told me that John wanted me to get a copy of the music ahead of time. And that's kind of a little flag that goes up, you know, that says, it's going to be something I need to look at. If he says, I think you should take a look at the music, you better look at the music ahead of time. Because nobody in the orchestra has sent the music in advance, normally for film sessions. And when the violins first turned up to the recording session, and then they saw the Hedwig's theme, oh no, notes, black, you know, lots and lots of notes. And suddenly there was a flurry of everybody sort of practicing very hard. La banda sonora del juego fue compuesta por Jeremy Soule, quien actualmente es conocido por acompañar la serie Elder Scrolls, Guild Wars, Star Wars, entre muchos otros. Soule prefirió no escuchar el tema de la película compuesto por John Williams y prefirió componer los suyos para el juego. El soundtrack fue lanzado para plataformas digitales en 2006. Esta versión es conocida por tener bugs en su audio. Al igual que muchos otros videojuegos basados en películas, la duración no es uno de sus fuertes. Eso y sus constantes glitches en audio hacen que la experiencia no sea muy disfrutable. Pero para mí en lo personal no deja de ser que sea un videojuego muy entretenido. Tanto así que es de mis favoritos en la saga de Harry Potter. Y es por eso que le doy a este videojuego la calificación de 8.5 sobre 10 por dar una experiencia mágica. Dumbledore sonrió. Lo que ocurrió abajo en las mazmorras entre tú y el profesor Quirrell es un secreto, dijo. Así que naturalmente todo el colegio lo sabe. La piedra había sido destruida.
Pero Harry seguía temiendo que, por muy desaparecida que estuviese, no evitaría que Lord Voldemort regresase. Dumbledore asintió, compartiendo su preocupación. Sin embargo, Harry, aunque con nuestra lucha no hagamos más que retrasar el regreso de Voldemort, con suerte nunca recuperará su poder. Esa noche Harry bajó solo a la fiesta de fin de curso. El gran comedor estaba cubierto de verde y plateado para celebrar que Slytherin había ganado la copa de la casa. Cuando Harry entró, se hizo un silencio repentino. Se sentó entre Ron y Hermione intentando pasar por alto las miradas del resto de los alumnos. «La copa de la casa», anunció Dumbledore, «se concede al equipo con mayor número de puntos. Por ahora parece que Slytherin va en cabeza». Una salva de aplausos irrumpió de la mesa de Slytherin. «Sin embargo», continuó Dumbledore, «en reconocimiento del valor e increíble coraje de Harry Potter, le concedo a Gryffindor 60 puntos». La mesa de Harry estalló en vivas y aplausos. Con los puntos de más, Gryffindor se hacía con la copa de la casa. Fue la mejor noche en la vida de Harry. Mejor que ganar al Quidditch o la Navidad o acabar con los trolls de la montaña. Nunca jamás olvidaría esa noche. First years should note that the Dark Forest is strictly forbidden, that no magic is to be used between the classes in the corridors. Petrificus Totalus. The third floor corridor is out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. Understand this, Harry, because it's very important. Not all wizards are good. I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed. Or worse, expelled. She needs to sort out her priorities. I think it is clear that we can expect great things from you.